Pirineos de Tempus Ludicus, la sede de Girona de Zona de Juegos. Soy Rousset y vamos a hacer un unboxing muy esperado, muy especial. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que del especialísimo... que pesa un montón. El esperadísimo Gloomhaven, que podemos ver aquí. A ver si cabe en pantalla, que lo tenemos. Gloomhaven, un juego de Isaac Childress, que la verdad... tiene muy buenas reseñas. Yo no sé mucho de él, pero sé que es muy bueno y que tiene un montón de componentes. Pero esta caja pesa un montón, es una caja enorme, ya lo podéis ver. Y nada más, cuando vi el paquete ya vi que pesaba 10 kilos, es una cosa increíble, es increíblemente grande esta caja. Y vamos a ver lo que contiene. Bueno, vamos a ver lo que es ya el juego. Tenemos aquí una portada súper chula de lo que es Gloomhaven. Gloomhaven sería algo así como santuario ominoso o lóbrego. Tenemos aquí, vamos, es brutal, aquí con esta especie de asesino aquí esperando. Lo que me ha extrañado mucho es que este juego no está precintado, viene con dos celos ahí para... tener los lados. Es una caja enorme, pero es la más grande que he visto de momento. Esto cada vez parece más una competición de quién hace la caja más grande. Vamos a ver lo que son los laterales, que son muy chulos. Tenemos por ejemplo este de aquí, que tenemos como unos personajes. Abajo tenemos lo que es un poco más la ciudad, que nos dice de 1 a 4 jugadores, unos 30 minutos por jugador. Y aquí nos pone una edad que es aquí. La veo a partir de 14 años, nos dice. Vamos a ver otro lateral. Tenemos más personas, más ilustraciones muy chulas todas. Pues vamos a ver todos. Son ilustraciones que a mí me están gustando mucho. Solamente verlas ya me está denotando que el juego va a ser bueno, de verdad. Pero espero que el juego no se base solamente en ilustraciones bonitas. Sea un poco todo. Vamos a ver un poco por la parte de atrás. Tenemos aquí lo que sería el anverso. Nos pone aquí todos los componentes. Y recuerda un poco todo como está aquí ya del Mage Knight, pero un poco diferente. Nos pone aquí que sí, 95 escenarios, 17 clases jugables. Tenemos aquí los enemigos, 47 diferentes tipos de enemigos, unas más de 1700 cartas, esto es una brutalidad. También tenemos un mapa, un tablero para que se me, además dice que es evolutivo, lo cual va a cambiar un poco, básicamente es como si fuera una especie de juego, como dicen, como si fuera un Legacy, pero si es un Legacy que una vez lo has terminado ya puedes tirar el juego a la basura. Me parece que es rejugable. Y aquí tenemos lo que sería el juego en sí. Nos dice que incluye miniaturas. Creo saber que el juego en una primera edición venía solamente los héroes con peanas, como vemos aquí, pero esta vez creo que vienen con miniaturas. Nos dice que lo típico de para mayores de 3 años, porque esto no es un juguete, de Cephalor Games, que sería la compañía. Y también nos dice que Gaming Rules, que es otros youtubers que hacen reseñas, podemos ver las reglas del juego, ¿vale? Y lo que os decía, aquí tenemos lo que sería estos celos, que vamos a quitarlos. A ver, aquí tenemos uno. Vamos afuera. Y otro lo tenemos aquí. A ver si me aclaro. Vamos a mejor quitar la caja. A ver. Tenemos el otro. Aquí. Ahí. Ya lo tenemos quitado. A ver. Sí, vamos a intentar abrir la caja. Ahora, ya va. Ah, está fuera. Bien, y aquí también lo hemos quitado, sí. Vamos a abrir lo que es la caja, ahora sí. Tenemos
El retro, ya te digo yo que para mover esto es algo, un pedazo de armatoste. Aquí sí que se ve que de aire habrá más bien poco. Vamos a abrir. Así podemos. Oh, no, espera, espera. Claro, tendremos también celos por los otros lados. Vamos a también a quitarlos. Claro, aquí tenemos un par más. Vamos a quitar estos dos. Quitaremos este de aquí. Uno fuera. Y el último que tenemos aquí. A ver. Ahí está, fuera también. Ahora sí, ya tenemos los cuatro ceros fuera. Vamos ahora sí a proceder a la abertura de la caja. Vamos a poner de vuestro derecho que se vea bien lo que estamos haciendo. Vamos a poner bien la cámara también, que se me ha movido un poco porque ya ves que para hacer este unboxing se me está moviendo todo. Ahora vamos a intentar abrir. Ahora sí que se está abriendo. Siempre que las cajas se abren por primera vez cuestan un montón de abrir, pero ya va saliendo poco a poco. Ahí. Es como si hiciéramos un zoom de lo que es la portada de la caja. Ahí está. Ya la tenemos fuera. La parte de dentro es blanco. Y ya vemos que tenemos, primero de todo, han puesto aquí los escenarios de solitario, que son solitario, que tenemos aquí unos cuantos escenarios, lo cual está muy bien. Un poco de cómo se juega, bien. Aquí tenemos un libro ya que sería de normas, que viene así, es un poco más grueso. Ya nos pone aquí un vídeo, si queremos ver un vídeo, que no lo veamos. Yo quizás haga las dos cosas, ver el vídeo y leer las instrucciones, que es lo que hago siempre, con componentes, cómo se monta, se pone un poco todo, tipos de monstruos. Está todo bastante bien explicado, evidentemente en perfecto inglés. Dificultades, fácil, normal, difícil o muy difícil. Vemos aquí que hay un poco todo, también como ahora en solitario nos pone aquí. Porque este juego, el Gloomhaven, también está muy indicado para jugar en solitario. Está muy recomendado para el juego en solitario. Se puede jugar muy bien con lo que son con multijugador, pero que la gente, mucha gente lo juega en modo solitario. Bueno, vemos que hay muchas, muchas normas. Tenemos aquí, bueno, un total de 51 páginas. Bueno, 52 si contamos el anverso. Que siempre viene bien que venga todo bien resumido con todas sus cartas. Hay muchas clases de cartas también veo aquí. Ya leímos antes que hay unas 1700, muchas. Y tenemos otro de aquí. Esto debe ser ya de la campaña, con lo cual esto no lo vamos a mirar mucho. Vemos que está todo muy bien ilustrado y todo esto. Hay muchas páginas, no vamos a ver más de aquí. Esto debe ser un mapa tablero, el que decíamos antes. Vamos a abrirlo para que lo podáis ver. Es un tablero de cuatro alas. Y lo vamos a poner recto. Ahí. Y tenemos que es el mapa de Gloomhaven, que tenemos aquí. ¿Vale? Y me imagino que entre otras cosas tenemos, a ver si lo puedo enseñar, que la parte de arriba tiene aquí para poner lo que serían los logros, que esto va con pegatinas, que es lo que os comentaba antes, y que iremos modificando lo que es este mapa. Aquí tenemos las páginas de pegatinas, que esto va a ir cambiando el mapa. Aquí tenemos más pegatinas.
aún más pegatinas esas que se pondrían como logros, digamos aquí. Ya sabéis que no soy muy amante de las pegatinas, pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí tenemos un buen grueso de láminas de troqueo. Tenemos aquí unas con terrenos y otras cosas. Aquí tenemos más, ya vemos que se nos está destroquelando solo, con lo cual es un buen troqueo. Vemos aquí algunos enemigos. Más troqueo. Vale, cambia un poco por los dos lados. Vamos a ver un poco así los troqueles. Por delante y por detrás vemos que son un poco lo mismo, pero de diferentes colores también. También nos viene aquí, ups, este ya se nos está destroqueando solo. Vamos a intentar que no se destroquele demasiado. Ya lo arreglaré después. Nos viene también más aquí. Tenemos troquel por doquier, ya veis. Aquí tenemos muchos enemigos. Aún hay más, ¿no? Penséis que esto ya está. Aquí tenemos unos troqueles en blanco que podían haber aprovechado para algo, pero no lo han hecho. Aún más, aquí tenemos un marcador de ronda, por lo que veo, uno de grande. Esto debe ser el marcador de rondas que tenemos aquí. Aún tenemos más, que hay mucho, mucho troqueo, pero vamos, nunca había visto tanto. Tenemos aquí muchos enemigos. Epa, este también se está destroclando solo. Este ya ha dicho aquí me he suelto. Tenemos aquí más. Troquel, aunque quedan unos cuantos, ya no tantos ya. Tenemos ya el 16, nos dice aquí. Ese es el 17. Se parece el cuento de nunca acabar. Tendremos aquí cartón para rato. 18 y creo que ya es el último, sí. Aquí tenemos el 18. Y eso es todo lo que es el troquel, que es bastante. Tenemos aquí ahora como una especie de sobres que me imagino que no nos podremos abrir cuando queramos, sino cuando nos lo digan. Aquí tenemos hojas de partidas de héroes, me imagino que es esto. Hay muy pocas, veo. Una, dos, tres, cuatro y cinco solamente. Solamente cinco hojas de estas de compañías, de todo esto. Aquí tenemos algo raro, que nos pone Gloomhaven y nos pone unos símbolos un poco raros, nos pone como una especie de letras, que cada, como si fuera una especie de abecedario de números, para poder leer un poco, me imagino esto, para poder entender lo que nos dice el juego. Puede ser entretenido. Aquí tenemos más pegatinas, pero me imagino que estas pegatinas serán para modificar cartas. Y aquí tenemos Tomb Records, que sería como recordatorios de lo que se puede. Esto no lo puedo abrir, está como sellado.
muy, muy secreto todo. Aquí tenemos muchas cajas. Vamos a ver una para ver algo. Tenemos, por ejemplo, esta. Me imagino que son de las clases de personajes. Vamos a comprobar una. No las olvidaremos todas. Aquí tenemos, por ejemplo, que sería Bruto Inox, que sería el nombre del personaje. Bueno, la clase de personaje, me imagino. Aquí tenemos unas cuantas habilidades. Aquí tenemos, por ejemplo, para hacer notas. Y tenemos también unas cuantas hojas. También tenemos pocas, unas 4 o 5. A ver, ¿cuántas? Como 1, 2, 3 y 4, aún menos que el otro. Aquí tenemos el personaje, el bruto que decíamos. Me imagino que todos estos deben ser personajes, luego los juntaremos. Aquí tenemos como un poco de historia, esto es cartón duro. Y aquí nos vienen unas cuantas cartas, a ver. Estas cartas, por ejemplo, nos indican, también vienen con esos sobres. Vamos a abrir uno. Aquí nos indica básicamente, me imagino que esto deben ser como habilidades o así, ¿vale? Vienen bastantes cartas para cada uno. Eso ya veremos cómo funciona exactamente porque es todo un mundillo, ¿eh? Cada personaje es como un mundillo. Bueno, vamos a ponerlo todo tal como estaba. Aquí tenemos ya lo que son las cartas, las vamos a poner en su sitio. Espera, que aún hay más cosas aquí dentro. Tenemos como unos troqueles. Y también nos vienen como unas cartas. Que me creo recordar que este juego no funciona con dados, sino que todo va con cartas. Estas son las cartas, me imagino que del bruto. Ya nos indica aquí el símbolo de bruto y nos viene con estos que son modificadores de más uno. Aquí tenemos símbolos extraños que no sé bien lo que son. Eso se tendrá que ver en las instrucciones, como habilidades especiales. No sé qué es exactamente, como una mano, un interrogante, una diana y otro más uno. Todo esto se tendrá que ir viendo lo que es. Y esto me imagino que será lo mismo con todos los personajes. No los voy a abrir, no voy a abrir más, sencillamente he abierto uno para que podáis ver cómo es. Hemos dicho que esos serían de los personajes. Vamos a ponerlo todo dentro. Ahí. Y las cartas. Y todo esto con todos los personajes. A ver. De momento no hemos visto miniaturas, me imagino que las veremos en breves. Aquí ya por debajo hay nada, hay lo que es ya la base del juego. Y ahora vamos a ver si podemos poner esto tal como estaba. Ahí. Vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tipos de personajes, lo cual está muy bien. Vamos a quitar esto para ver lo que contiene. Vemos aquí como unos círculos y esto parece que sea de vida. Aquí tenemos. Ah, mira, son como unos ruedines. ¿Veis? Va cambiando a medida que vamos girando. Esto me imagino que será para contabilizar lo que es los puntos de vida y lo que son los puntos de maná. Está muy chulo, la verdad. Son los contadores que ya veis que por detrás tenemos lo que son las ruedas. Está muy bien creado, la verdad. Aquí tenemos, vemos aquí, uno para cada uno de los personajes, de los jugadores. Vamos a ver más cosas. Vamos quitando esto para ir viendo. Vamos
debajo tenemos ya más cartas, tenemos aquí un montón. No vamos a pararnos a abrirlas todas porque si no eternizaríamos lo que es el juego. Y además que imagino que algunas cosas haríamos de spoiler. Aquí tenemos muchas, muchas cartas. Tenemos como una especie de cuna, lo cual está muy bien. Tenemos, ¿veis? Mirad qué grueso de cartas aquí. Me imagino que esto debe ser inventario. Aquí un poco más. Aquí tenemos más cartas base, de aquellas que veíamos del bruto, que son como modificadores. Aquí vemos aún más. Aquí vemos otras que tienen como una especie de muro por detrás, que debe ser de que son. Aquí tenemos otras que vienen con el sobre. Tenemos que ver qué es. Aquí nos vienen muchas peanas. Me imagino que esto deben ser para los enemigos. Peanas de plástico. Aquí nos vienen cuatro fichas de elementos, que me imagino que esto es para hacer la magia o algo así, por lo que he visto yo en algún que otro vídeo. Tenemos aquí los cuatro elementos, tenemos lo que es la naturaleza, el frío, la noche, el viento, tenemos por aquí, y también el fuego, y eso de aquí no sé qué es lo que es, pero bueno, lo vamos a ver todo, esto lo vamos a examinar. Aquí tenemos como más cartas, aquí tenemos como de armas, si veis, el símbolo de icono, es el mismo símbolo de la espada. Todos vienen, veo que vienen numeradas. Nos vienen también más cartas de estas, que me imagino que estos deben ser de los enemigos, para indicarnos qué hace cada uno. Aquí nos viene lo que es. También creo que esto es de los enemigos, son unas cartas especiales, nunca he visto de esta medida. Y que meteríamos en esta especie de sobres. Esto indicaría sus puntos de vida. Son sobres que bastante chulos, que ya veremos cómo funciona cuando examinemos lo que es el juego. Y todo esto en cunas, lo cual está fantásticamente bien. Aquí tenemos otro de estos. Más cartas, no sé bien de qué serán. Ya veis que por cartas el juego no falta. Y aquí tenemos como estas cajitas, que me imagino que estos deben ser las miniaturas. Vamos a ver algunas. A ver. Exacto. Aquí tenemos, por ejemplo, como un perro que parece. Está bastante chulo, no sé bien quién es. Aquí pone uno de uno y dos de dos. Me imagino que debe haber el perrete este y su acompañante, que debe ser este. Mirad, sí, porque pone uno de uno y uno de dos. Debe ser uno de los personajes que hay. Vamos a ver el otro cuál debe ser. Sí, tenemos aquí lo que sería. Me imagino que esto debe ser el personaje principal. Y que debe venir con este, porque por iconos corresponden. Vamos a meterlo en cajas y vemos que hay una cajita de estas para cada personaje, lo cual está muy muy chulo. Y además que nos viene con esta cuna, vamos, magnífico, es algo espectacular. Y vamos, y que hemos visto antes el bruto, que lo tenemos aquí. Ahora cabe mejor, perfecto. Vamos a ver también su miniatura. Está muy bien que vengan estas miniaturas. Esto ya creo saber de lo cierto. Ya, aquí tenemos al bruto. La miniatura es bastante impresionante, está bastante chula. Y bueno, vienen ganas de verlos un poco todos, ¿eh? Vamos a ver con los personajes, ya que estamos en ello. Vamos a ver estos dos, por ejemplo. Aquí tenemos como un ruedín, debe ser como una especie de ingeniero o algo. Vamos a ver cómo es. Curioso, nunca he visto que las miniaturas vengan así, ¿ves? Mira, una especie de duende o algo así. Viene con una especie de ballesta.
Vamos a ver algunos más. No muchos, porque si no esto se va a hacer muy largo. Vamos a ver, por ejemplo, este que parece que tiene una especie de máscara. Este sería como una especie de asesino. Vemos que contiene una daga. Vamos a ver algunos más. Tenemos el de... Vamos a ver estos dos. Tenemos el... Este de la estrella. Buah, una chulada. Son todas muy chulas. La verdad es que hayan puesto estas miniaturas hace que el juego gane bastantes creces. Está muy, muy, muy bien. Vamos a ver algunas más. Esta especie de triángulos. Debe ser esta especie de personaje, como una especie de mago o algo así. Vemos aquí que tenemos como una especie de sierra y como una especie de shurikens de ninja. Vamos a ver este de shurikens, que debe ser de algún tipo de ninja. Recordad que cada uno de estos personajes tiene su sobre. Vamos a ver cómo es. Mirad, como la asesina que aparece en la portada del juego. Igual. Están muy bien las miniaturas, están bien, bastante bien detalladas, me gustan. Vemos ahora también lo que es la sierra. Debe ser como una especie de ingeniero o algo. A ver. Este me parece un poco raro. Como una espada de sierra, esto debe doler un poco. O también está así en plan como un zahorí. Es una especie de miniatura extraña. Bueno, vamos a ver algunas. Vamos a verlas todas ya que estamos. Esta ya la hemos visto, que era del domador ese. Mejor que las ponga juntas. Así. Vamos a ver este de aquí. Aquí tenemos como una especie de bruto. No sé exactamente qué es. Vamos a ver estos dos. Tenemos como una especie de cerebro. ¿Veis? Un tipo de cerebro. No sé bien qué es lo que es exactamente. Como una especie de goblin o algo así, no sé exactamente qué tipo de oro es, eso lo tendremos que ver en el juego. Ahora vemos ahora lo que son música, me imagino que será una especie de bardo o algo así. Vamos a verlo. Sí, es como una especie de señor con un laúd o algo así. Entonces decía una especie de bardo. Vamos a ver estas de aquí. Una especie de estrella con un sol o algo así. Vamos a verlo. Aquí tenemos un señor con multiarmas. Bastante curioso él. Como todas las miniaturas de buena calidad. Ya he dicho, creo que este juego tenía la posibilidad en el Kickstarter de también coger los troqueles por si no queríamos las miniaturas. Bueno, si queríamos además de las miniaturas. Pero creo que esto ya se hubiese sido un poco demasiado. Tenemos este señor con dos hachas. También en plan bestia, muy chulo también. Y nos quedan cuatro
Todos estos son personajes que podemos manejar en el juego, ¿eh? Tenemos una especie de lanzas. Abrimos. Y tenemos este personaje que vemos que lleva como esta especie de bastón o de tridente o lo que sea y un pergamino en la mano, algo extraño. Pero aquí personajes, algunos están claros, otros no. Y esta especie de pulpo debe ser un adorador de Cthulhu o algo así. Vamos a ver. Como una especie de asesino o algo así, como aquel que sale en la portada. O como un sectario extraño. Tiene como una especie, es como si tuviera las barbas de Cthulhu, es bastante curioso. Yo tendría que ver todo esto, ¿eh? Se tiene que examinar cada uno de los personajes, qué es y todo esto. Y nos quedan dos. Tenemos estos círculos concéntricos, a ver cómo son. Tenemos una especie de señor con una vara extraña. Y vamos a ver la última miniatura. Mirad, al final las hemos visto todas. Es que están bien hechas y viene de gusto verlas. O sea que ningún problema. Vamos a ver cómo son. ¿Cómo es la última miniatura? Y tenemos como una especie de Assassin's Creed o algo así, como un asesino como de los videojuegos, con espadas detrás. Bastante chulo también, ¿eh? Pues muy bien. Al final hemos visto ya todas las miniaturas que contiene el juego. Está muy bien de miniaturas. Todo eso lo pondremos donde estaba más o menos. No recuerdo en qué partes. Todo esto ya lo ordenaré cuando tenga el momento y el tiempo. Vamos a ponerlo ahora así un poco al tuntún. Sencillamente para que quepa. No, esto quizás vaya aquí porque es más grueso. Esto tendría que ir a algún sitio, pero esto lo vamos a poner así de momento. Pero de caber, me imagino que debe caber todo correctamente. Bien, esto lo pondremos por aquí. Lo vamos guardando. Más cartas. Aquí. Ahora que para guardar esto y guardarlo tal como estaba, también tiene tela marinera. Las cartas y las últimas que tenemos aquí. Y más o menos lo tenemos tal como estaba, más o menos, ¿eh? Porque igual no está. Entonces me imagino que vamos a poner estas aquí. Y va a caber todo mejor. Bien. Tenemos las cartas, las ponemos aquí. Y bueno, da igual, vamos a dejarlo así. Ya me miraré y perderé el tiempo después metiendo todo esto. Esto me imagino que iba así. Tenemos los marcadores de vida y maná. Más o menos ya va cabiendo bien. Más o menos. Entremos así. Perfecto, ya lo tenemos más o menos guardado. Esto lo ponemos aquí. Estos sobres que no se podrán abrir, me imagino, hasta que el juego no lo indique. Para no quitar, vamos a poner todo el troquel. Bien. Bien puesto. Tanto troquel, me imagino que esto es lo que hace que el juego sea bastante voluminoso.
Tenemos una hoja que se nos está también aquí colando. Vamos a poner el troquel. Ahí está. Las pegatinas. El tablero. Y ya de por sí lo que son las instrucciones y el libro de espiral. Ahora vamos a cerrar lo que es la caja. Y haremos ya un punto y final a este mega unboxing del Gloomhaven. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me tiene bastante expectante porque veo que tiene material por doquier. Eso parece los juegos reunidos en plan bestia. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo donde vamos a analizar el juego. Vamos a hacer una partida no spoiler del juego, porque me parece que vienen también escenarios aleatorios que puedes hacerlos como tú quieras. Y bueno, nos vemos en otro vídeo en 3, 2, 1. Hasta ahora.